Estamos en el lunes 16 de marzo del 2020. En toda España se ha vivido un día relativamente tranquilo. Recuerden que estamos en situación de emergencia, estamos en cuarentena. Mucha gente ha optado por muchas formas de pasar su cuarentena. Algunos se han quedado completamente en casa, otros han salido. La mayoría ha tomado la disposición de quedarse en casa. Así hago yo también flexiones, no me jodas. Por favor, mirar qué momento. Este vecino se ha subido ahí a empezar a dar clase y está todo el mundo en sus terrazas. Hola, póngase un poco para atrás, por favor. Perdone. ¿Usted no sabe que estamos en estado de alarma, que no se puede salir de esas viviendas? No. Ah, es desde ayer, lo decretó el presidente, sí, el gobierno. Sí, pero entraba mañana. No. Eso fue un primer borrador que hubo, no es el oficial. Ah, no, pues lo doy la vuelta. Vale, pues haga eso, por favor. Bien. Venga, ¿no vive para allá? Sí. Pues vaya por allí. En cabina, Antonio Moreno, DJ. ¿Qué? Ahora jugando al bingo. Qué buenísimo. Y la gente jugando al bingo. Oh. 89, 8, 9. 89, 89. Yo me voy a cagar los muertos ya de los que no me hacéis caso. Como no salgáis de la playa en cero coma, me voy a poner con el G a pisotearos a chom. ¡Qué fuerte! Caballero, póngase la ropa y vístase, no está de vacaciones. Estamos en estado de alarma. En relación con el coronavirus, piden a las personas llegadas desde lugares de alto riesgo, como Madrid, País Vasco, etcétera, permanezcan en cuarentena domiciliaria durante 14 días, evitando así el contagio y la toma de medidas más drásticas
por parte de las autoridades. Apelamos a la responsabilidad de todos. Gracias por su atención y colaboración. Los supermercados están con una cantidad de productos suficiente, están tomando medidas de seguridad, están permitiendo el ingreso a los supermercados de uno en uno. Un cliente sale, un cliente entra. Hay una fila para hacer las compras y todo se maneja de manera tranquila. Bueno, como se puede observar en lo que son los super para comprar los alimentos de primera necesidad, están dejando entrar a una sola persona y sale uno, entra otro, y realmente no hay, como se dice, mucho desabastecimiento. Los productos están ahí, así que no hay como que tener mayor pánico en esta zona. Hay algunas empresas que han seguido trabajando, las empresas constructoras, por ejemplo. El servicio de transporte está limitado a más de la mitad. Entonces, también hay los servicios de emergencia, están habilitados, están trabajando normalmente. Sí, lo que está cerrado es las cuestiones de ocio. Los bares, los restaurantes, eso está totalmente cerrado. Pero aún así la gente ha encontrado la forma de cómo pasar el tiempo. Recordemos que este es el tercer día de cuarentena. Faltan muchos más, alrededor de unos 12, lo mínimo. Y hay que tomar las consideraciones necesarias. Hay que estar alerta por los comunicados y hay que, sobre todo, seguir las indicaciones de las autoridades correspondientes. La mayor recomendación y la mejor recomendación es mantener la calma ante todo.